Mango, escuchas de todas las latitudes, sean bienvenidos a este su programa favorito. Radio manguito, manguito Chupado. chupado. Eh, eh, eh. ¿Cómo estás, Ana Julia y ye? Muy bien, este llegando, eh, corriendo, pero muy bien. Llegando corriendo y desayunando, corriendo y, y desayunando. es Correcto, iba a poner aquí el cronómetro. Eso, man, este, usted no creía que escondió <laughs> todas las cosas que compró para desayunar del Oxxo de eh, abajo de, yo ya... cero. Ella se desayuné. Desayuné muy bien. ¿Ella se espinaca? Huevito espinaca, <laughs> fruta con yogur natural y granola mm. este, orgánica. Claro. Este, su jugo verde que nunca falta. Sí, también. Y así, ¿no? Mm, sí, muchísimo jugo verde, no, hombre. <laughs> litros y litros de jugo litros, verde. Litros y litros. Ajá. <risa> <risa> hombre, el pasto me. Conecta. Ay, como que se desconectó mi audífono. Pero no sé si es acá. Bueno, X. Vamos a dejarlo pasar. X. X. Ese, hoy tenemos este, eh, un, un tema. Uh -huh. Un tema eh, que es. Viajes. Eh, los viajes, es correcto. Viajes. Porque ya hemos hablado de las vacaciones, que no es lo mismo. La vacación no es lo mismo que el viaje. No. Este, el, el, las vacaciones, las. Ah, nos hicimos un programa de Radio Banquito Chupado. ¿O sí, fue el de Ale Rodríguez? ¿O ¿Se fue Radio Banquito no, 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 Chupado? No. O... Es que Ale Rodríguez tiene un programa de viajes. Pero hicimos uno de remedio chupado de vacaciones. O vacaciones Y ahora volvemos a los viajes, pero otro tipo de viajes. Ajá, okay. pero, Vamos ajá. a hablar de viajes astrales, por ejemplo. Ajá. No, con <laughs> Ale hablamos de esos. Bueno, nada, que la memoria... Si <laughs> sí, no me acuerdo, no pasó. Entonces, uh -huh. tengo un soliloquio acerca de los viajes. ¿Estás Queremos lista para escucharlo, esto? por supuesto. Sí. Dice, he viajado en casi todos los transportes públicos de esta ciudad. Desde la combi con destino a verle a todo pasajero el culo, hasta el suburbano que comunica a la Ciudad de México con el mismísimo Tultitlán, que en español significa la tierra del table. Creo que solo me falta usar el cablebús para tener mi tarjeta chilanga, la black, la que pesa, la que trae tu nombre también en negro pero brilloso, esa, esa que cuando te van a saltar y te dicen, ya te la sabes, tú la sacas y dices, ¿eh? Claro que me la sé, porque yo le inventé esa tarjeta con la que te hacen descuento en las tortas de tamal e incluye alerta sísmica. ¡Esa! Oigan, y ahorita escribiendo esto, me acabo de dar cuenta de algo. Y es posible que yo sea la única estúpida que no me había dado cuenta. Pero me acabo de dar cuenta que casi todos los transportes públicos en esta ciudad son pochos. O sea, mezclan una palabra en español y le ponen el bus. Para sentirse primer mundo. Ahí tenemos al microbús, metrobús, cablebús, trolebús. Y no les he visto dándose golpes de pecho con la RAE pidiendo que dejen de destruir el maravilloso idioma que defenderás con tu vida. O hasta que te despidas diciendo cámara, banda y nos vidrios. Ya sé. Nos desviamos un chingo, pero ya sabemos que los caminos de soliloquio son misteriosos y nunca sabemos el viaje dónde nos llevará. ¿Vieron? Ya volvieron los viajes. Donde mis favoritos son los medios de transporte públicos <coughs> alternativos. Como el Ecobici, los patines del Diablo o las motos. Esto sí me hacen sentirme en primer mundo. Y esa sensación de sentirme en primer mundo dura aproximadamente 30 centímetros hasta que me topo con el primer bache. Y es que en esta ciudad los baches van desde el tamaño de una Zoe hasta socavones del tamaño de El Salvador. O sea, del Salvador el país, no El Salvador el de la avenida. Bueno, olvídelo. Eh, donde sabemos que cada viaje tiene final feliz, o sea, por las risas, no por. Ok, también no olvídalo. Es aquí en su programa Radio Manguito Chupado. ¿Fue el Salvador de la Avenida o de la avenida. De la avenida. Ah, ya, muy bien. Eh, bueno, tampoco hablábamos de la Avenida. Yo no. hablaba del país. Sí, yo sé. Es, que, es que el Salvador. Un saludo al Salvador. Saludos este, al Salvador. Este, este es el país más pequeño en Centroamérica. Ah, sí. Sí. Oh, mira. Por eso el socavón es del tamaño el de eso, hasta, el, hasta eso. el tamaño de Salvador. <laughs> Ay, no, es que bonito. No fue. Uh -huh. Yo aquí quepo, ¿eh? Uh -huh. Aquí quepo perfecto. Güey, pues, está muy cabrón uh -huh. el, los baches de esta Ciudad de México, güey. Correcto, sí, sí, sí. Aparte ya ves que yo vivo en Tijuana. O sea, ¿Tijuana? Me refiero a que hay una frontera muy pequeña entre eh, Tijuana y el San Diego que está bien bonito. Uh -huh. Así mi colonia. Yo vivo en Tijuana y está muy cerca de una colonia muy bonita. Bueno, exacto. Y entonces en mi parte, o sea, uh -huh. en mi Tijuana... Güey, baches del tamaño de una Ana Julia acostada, sí. Okay. Y claro que arriba de esos baches hay una, una eh, lona gigante que dice Sandra Cuevas, eh, repavimentación de tu colonia. Y tú, ay, sí, se está notando bien cabrón, cabroncísimo. Pero avanzo alrededor de 100 pasos y no mames, hasta tiene luz la chingada de co este le la ciclovía, güey, ah, no sí, sí, hay baches, sí. los parques no tienen eh, basura, tienen botes de basura los es parques. Correcto. Sí, sí, sí. No mames. Eh, ¿Algo te iba a decir de los baches? Ah, ya que cuando es temporada de lluvias es un peligro porque ya no sabes cuál es charco y cuál es un bache profundo. Muy cabrón, ¿Cuál güey. Cuál es un cenote. Ahí. O sea, hay tantos baches en la Ciudad de México <coughs> que hubo una campaña, ¿te acuerdas hace poco? No me acuerdo de, de qué o quién, que decía: adopta un bache. ¿Te acuerdas? No. ¿No te acuerdas de la campaña de Adopta un Bache? Entonces no. la gente le ponía nombre a los baches, los pintaba. Pero ¿eso fue una campaña real o una campaña de un comediante? No, 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 fue una campaña ciudadana. Ah, ¿sí? ah, una campaña ciudadana ah, de adopta un bache. Entonces, ¿te acuerdas, Mitch? Ahí está. Entonces, ah, wow. este, sí, sí, sí. Había un adopta un bache. Creo que es y... algo que inventó Marco Polo con el gobernador o algo así. No, 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 fue, no, 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 no sí fue una campaña ¿Qué ciudadana. Adopta un bache. Adopta un bache, güey. O sea, alcanzaban, hay más baches que ciudadanos en la ciudad. Ah, bache. no, Estoy claro. Cien por sí. segura. Sí, puedes tener uno grande o cinco chiquitos, así también. <laughs> Se alcanza para todos. Alcanza para todos. Oye, empezamos a hablar, te parece bien de... Ay, espera, y eso que en este país, digo, en esta ciudad viven a más de 20 millones de personas, entonces... Pero sí le calculo muchos más. Baches, sí. Baches, güey, muchos más. Empezamos hablando, ¿qué te parece de los viajes en transporte público? Perfecto, los domino a la perfección. Yo tampoco nunca me he subido al cable bus. Hay que ir a la excursión <laughs> sí. este, con los con los manguiaches. <laughs> Los y 10 pendejos ahí sentados nomás. Ay, oh, qué, qué padre. padre. A ver, móvete. A ver, mira, ya oh. tendieron su ropa ahí. Oh, <laughs> ay, <qué ríe> Ese, como, creo que ya hablamos de aquí, de cuando vi el video de unos güeyes cogiendo en un cable Ah, sí, que es de Ecuador en realidad el video. Sí, sí, sí. Y eh, yo, ¿qué? No, cable no solo hay en México. <laughs> sí. Pero es que sí se antoja. O sea, no, pues. Pero dices, ¿Qué? o sea, dices el cable güey. Estamos aquí a 350 metros de sí, altura. En esta cabina. En solos. una cabina solos. Pues, like tantito, para hacerle check en el aire. <laughs> el check. Mira, no puedes coger en un avión, pero qué tal el cable busco. El eh. cable bus cuesta cinco baros. Y aparte bueno, hay no mucho más baro. espacio que en el baño de un avión. Hay mucho más espacio, pues hacer o sea, diferente, diferente la, aparte del movimiento del cable bus. Sí, claro, no es le pone cosa. adrenalina. Porque en el avión, pues si tú te sangoloteas, el avión no se sangolotea no. Y en el cable bus, sí. Sí, o sea, <laughs> le pone ahí. Tantito. Sí, sí, sí. Vamos, o sea, no vamos a coger, no, cálmese. <laughs> <laughs> y sí, sí, siempre. Sí, sí, sí. <laughs> no, pero a ver, justo ayer este, tomé el primero, el primero, este, ayer estaba, fui a tomar. No. ¿Qué? Es que tu tos me distrae Ah, una pendeja Me apendeja, tu tos me apendeja. Okay. Este, tomé Metrobús ayer porque uh -huh. iba a Esteren y uh -huh. la forma más fácil. Era, y yo y le digo a Marris oye, pero yo creo que ahorita hay un chingo de gente, ¿no? Nah. Siete de la noche. <laughs> nada. <laughs> nah, nah. Entonces yo le creo, voy, güey. No, un no, chingo no. de gente. Y aparte, eh, cuando no pasa y no pasa y se sigue acumulando y se sigue sí, acumulando. Sí, sí, la gente, la gente. No mamen. Pero no mamen. tengo un tip de Metrobús. Usted, o sea, está acumulando y acumulando y acumulando la gente. Y entonces, ¿por qué no pasa? Entonces pasa uno y se atasca hasta el huevo. Pero atrasito, casi pegado, viene otro. Que viene mucho más vacío Ese mm -hmm. es el que debiste tomar Este, sí me esperé al segundo también ¿Sí? venía bien hasta el cuarto Ah, sí, también venía Pero hasta el entonces estaba yo ahí ah. Este, así como Esperando Y de repente me dice una morra ¿Tú eres la manguito? ¿Tú eres la manguito? A ver, ¿cuál? Y yo, y yo así Sí ¡Ay, qué ya, Fue no. todo lo que dijo. Y yo no! así, bueno. Y cómo da todo el viaje. y cómo. Da? No, pero todavía no nos subíamos. Ah. Y entonces ya logramos subir. Y así, sí lo vamos a lograr. Le digo, sí lo vamos a lograr. Estamos juntos, sí lo vamos a lograr. Y ya nos subimos y quedamos así. Y entonces el más cabrón el del meet and mundo and más cabrón que he tenido. Y luego ya nos bajamos y nos despegamos. <laughs> Yo nada iba como a dos estaciones y así. Pero saludos a esa persona que compartimos cachete con cachete. Sí, con cachete. Y así, pero bueno, microbuses. Microbuses. ¿Qué opinas de los microbuses? Los microbuses, pues me gustan porque también hay varios tipos, ¿no? Está el RTP, que es donde te dan tu boletito, que si los números suman 21 los puedes cambiar por un beso. Oye, pero, espérate, esos son los trolebuses. No. Sí. El trolebús te da un boletito. Te daba un boleto, ya no te da. Te da un boletito. Ya no te daba. No, ya pero no los microbuses no dan boletitos los no, microbuses. Los microbuses no. Los RTPs. Ah, pero es que yo estoy hablando de los microbuses. Es que te estás cambiando de. Es ruta. que aquí no hay. Aquí no viene escrito el ruta 100. No. Que los, lo, las personas de una generación le dicen ruta 100 y los otros le dicen RTP. Ajá, yo le digo ruta 100. Ajá, ya ves. <risa> <risa> A eso me refiero. <laughs> pero bueno, sí, eso me. O sea, <laughs> los que daban boletito, que son el Ruta 100 Ajá. y el trolebús, sí. que yo no sabía. Y ya ves que dije que los nombres eran pochos, los del transporte Ajá. público. Y entonces Metrobús, Microbús, así, y el trolebús. ¿Y tú sabes qué es el trole? ¿Qué es trole? No. Ah, no, traigo información a porque ver. lo googleé para no decir pendejadas en el soliloquio. <laughs> a ver. O sea, el soliloquio trae mucha pendejada, pero los datos son sí, es ciertos. El trole es lo que es el dispositivo que une un vehículo con un cable para que se para ah, que se mueva. O sea, estas antenitas. Exacto. Lleva o sea, por ejemplo, los carros ah. con chocones, ya es que están con el tubo, ese Ajá. tubo se llama trole. ¡Ah! Oh, oh, ¡Mira! Sí. Pero bueno, entonces. Me acuerdo, me acuerdo de eso del uh -huh. 21. Sí, entonces eh, los RTP o Ruta 100 te daban un boleto que era como tu seguro de vida. <laughs> eso decía Y este, si los números del código de ese boleto sumaban 21, los podías canjear por un beso. Y ya. ¿Alguna eh, vez te canjearon o canjeaste una por un beso? No sé si ya lo encontré acá, pero sí, una vez llegó una morra con varios boletos a decirme: Hola, los vengo a cambiar contigo. Y yo, jajaja. <laughs> Y yo es que yo soy heterosexual. Son <laughs> 10 años que me dé cuenta. <laughs> Ahorita todavía estoy en mi closet de cristal, ay, no manches. Entonces ya le dije, "No, pues ni que fuera centro de canje." <risa> <risa> y bien, pendeja no se los cambié. Ah, Una disculpita, Teo, ay. perdóname por, <laughs> por esto. <laughs> ¿Teo? Se va. va se llamaba Teo Aujalitzi. ¿Sí sabes que solo hay una persona que se llama así? Ya sé. Y entonces ahora ya todas saben, todo el mundo sabe. Éramos, íbamos en la prepa, o sea, también no estoy juzgando a Teo, no sé si, si esté casada o algo así, una no, no disculpa, perdón. Pero por pueden buscarlo en Facebook porque solamente Ay, perdón, hay una Teo así. No, no Nadie más se llama así. No creo que en su Facebook diga Teo Lo averiguaremos. Ah no, por Dios. Ah, es... continúa. Perdona, Teo. Bueno, fue una cosa juvenil ¿de? A lo mejor, a lo ya. mejor ella sabía que WITH no de... se los iba a cambiar y dijo, ay, a ver si pegada. Ay, ¿Cómo se llama Teo? Ya, ya, ya no lo voy a wa. repetir. Yeah. Basic... Ya, a... te llegó, regrésenle. ¿Listly? Teo ya Listly. Ya, a ver, escríbelo. Asegúrate... Seguramente lo estoy haciendo. Ya, no, un momento, no lo voy a escribir bueno bueno Llevamos no. en la prepa y entonces ella llegó y yo ay, quedé, ay ¿cómo qué chama que no se lo cambiaste güey era no una ley ya sé pero es que soy una tonta disculpa pero Teo Ah, no, no te puede buscar porque te tienes pareja. Ah, no, sí, ya pero... muy tarde. Muy tarde, muchos años. Muy pero bueno, tarde. se te va a anunciar si un día eso, eso termina. Este, sí. Si no, pues ya te la pelaste para siempre. Pero saludos, saludos. Siempre, siempre chida, Erateo. Siempre sí. chida. Sí. No la funen, por favor. <laughs> si usted la conoce, no, no se va a burlar de ella, una disculpita. Y no marla. mames. Tú eres la de los 21, ¿va? ¿Y <laughs> tú los guardas? Es más, seguro ni se acuerda, güey. O sea, no. ¿Tú crees que no se acuerda? Sí, o sea, ya. ¿Tú que eres... crees que no se acuerda de la humillación que le hiciste? De ella Güey, yo me acordaría perfecto de... Su juntó sus boletitos con 21 y luego se armó de valor. O sea, no sé cu cuántos boletos tenía. No sé, cinco seis. Fica, seis, seis. Pero te puedo apostar que desde el boleto uno, ella sabía que lo quería hacer. O sea, desde el boleto uno, dijo... Se lo va a cambiar a Majuela. Le voy a decir y no, luego Yo lo que dijo, Ay, lo, voy a... Ay, lo voy a guardar, a ver mm. quién se lo cambió. No, y cuando no. tuvo cinco, dijo, ah, le voy a decir a esta pendeja. No. No, no, no. O sea, yo creo que estuvo agarrando cinco veces valor para sí, decirte. Agarró, <coughs> se agarró así su valor desde adentro y dijo, oye, ese momento. Se fue a lavar los dientes ahí en la prepa. <risa> <risa> dijo, ¿qué tal que se perfumó? Güey, ¿se depiló? si no. Se depiló, güey. Güey, cinco veces sí pueden llegar a algún lugar. O sea, Ay, y, y dijo, va, respiró profundo, sintió el hueco en el estómago este... y te dijo, oye, tengo estos boletos y vengo a canjearlos. Y ahí... Tú le rompiste el corazón y tú crees que ya no se va a acordar. Este programa se trata de solo cómo yo le rompo el corazón a personas, ¿verdad? Sí. sí. <laughs> lleva la chingada. Sí, Una, esa disculpita. Disculpita. <laughs> una No la meteo, no, no, yo no lo sabía, porque ya imagínate ya después yo saliendo del closet y te digo, me lleva la verga, pinche estúpida, así seguramente y, pensó. Y Tara dice, "Yo que ya no se acuerda." <laughs> Uno no olvida las <laughs> es personas que le rompen el corazón. Bueno, si ustedes la conocen no la boleen, pero mándenle saludos, la quiero mucho. Y <laughs> si todavía junta sus este, si todavía tiene sus 21, este <laughs> Güey. ¿Qué, qué, qué, güey. 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 Ella ya casada. Y su esposo, ¿qué los cabe? O su esposa, no sé, que los Güey, ¿Cuántos años han pasado? No sé, yo, A ver, ¿cuántos años tienes en la prueba? ¿Como 15? De entre 15 y 18. Mira, si tienes 15, este, han pasado 20 años. Han pasado 20 años. Imagínate que esos boletos sigan guardados 20 años <laughs> después. Ya merecen ser cambiados, güey. O sea, no, ya, ya. No, si ya... tiene los boletos, se los voy a cambiar. Ahí está. No los, tienden, no los tiene güey, no los tiene Güey, seguro los sientes. Y tienden? nada, bien acumuladora, yo me Nada, me nada que eres como tú. Así ¿Sí? de Y <laughs> ay, no, que me metí, me van a matar. Pero ya dijo, ya dijo a Ana Julia que se van Es que, güey, merece, esa historia merece ser un círculo. Así de. Y 20 Dios. años después, me vas a cambiar estos boletos, hija de tu pinche madre, sí o no. <laughs> Sea. Bueno, ve, los microbuses no que, sí. ¿Cómo yo no quería hablar del RTP? Ay, es que sí es cierto <laughs> Microbuses, ok microbuses. Este dices tú uh -huh. desde tu privilegio de tu altura ¿Cuánto vienes uno qué? Unos 73 y Que los microbuses okay. son hechos para gente de 1.67. No, de unos 60. De unos 670. Sí, porque <laughs> sí, exacto. de 160 Ajá. ¿Por qué? Mira, toda la ciudad de México está hecha para personas que miden unos Tú vas a un tianguis y todas las lonas me llegan aquí a los ojos. Tú vas a un microbús y to en todos los microbuses yo me tengo que agachar así, para ir así. Y no soy, no soy la mujer más alta, o sea, hay gente más alta que yo. Sí, creo. Entonces, esa gente se va ahí en la ventilación. ¿Qué? Ahí donde está la ventilación, ahí. Como los picapiedra y dinos sacando su cabeza. Es Así. que está muy cabrón porque, o sea, siento que la, el 1.60 es una altura promedio, entre 1.60 uh -huh. y 1.65. Uh -huh. Pero uno que mide menos de 1.60, también dices, es que esta ciudad está hecha para altos, qué pedo. <laughs> Todas las pinches casas y las, las, las cenas arriba, qué pedo. A eso sí es una cosa de. De mal diseño de los interiores. O sea, yo también... Yo tengo una alacena que está... O sea, está alta. O sea, yo reconozco que está alta, pues. Uh -huh. O sea, yo digo, sí me queda para mí, pero no mamen ¿Quién vive aquí? Uh -huh. <laughs> no mamen. Ahora, ¿qué tal que los microbuses siempre tienen una cosa? Una de dos cosas. Muy pocas veces las dos ha visto juntas. Ok. Eh, de hecho, se, se supone... Hay teorías de conspiración que piensan que es la misma persona porque nunca se las ha visto juntas. <laughs> ok. ¿Qué es... El chalán del microbús y uh -huh. el ligue del microbús. Ah, que siempre va adelante. ¿no? Siempre van junto a la marimba, que uh -huh. la marimba es donde ponen las, las monedas. monedas. Uh -huh. Siempre va una persona ahí. O es el chalán <laughs> o es el ligue. Sí, 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 claro, claro. Se sospecha que es la misma persona porque nunca las han visto juntas. <laughs> Pero ¿qué tal? El, el poder que les da a las morras que van ligando con el con sí, el no, no más no, de que güey, a mí primero no me cobró y después voy en este lugar VIP. Pero mira, vas? creo que el primer nivel es no me cobró, no me cobró y me claro. dio el asiento privilegiado sí, que sí, es sí. ahí junto al motor, porque ahí se abre claro. el motor, ¿no? Y luego cuando ya empieza a cobrar ella Ah, ah, sí, ese y ya, ya hay es otro nivel. ahí, hay... ese ya es una, ya tenemos una relación estable. <laughs> sí, sí. Al principio nada más es, ay, gracias. Ajá, ajá. Y ya después va subiendo y ya, pues ya andas con él, o sí. sea, ya estás embarazada del señor. <laughs> Y el chalán también siento que va por niveles. O sea, siento que el, cha el chalán primero está así como, súbale, súbale, súbale. Ahí va colgando así, súbale, súbale. ¿súbale? ¿No? Y luego ya como que limpia ahí como el pedo y luego ya va cobrando. Ajá, sí, sí. Y él luego, sí tiene varias funciones. Él sí tiene varias, la varias sí, funciones. sin estar embarazado del, de, <laughs> de, del conductor. Y luego ya trae aquí sus billetes, este... Entre los dedos. Entre los dedos, ajá. que es muy de... Muy de, de chalán de Muy de, de... chalán, de, sí, de microbusero. <laughs> y así. Ahora, ajá. También en los microbuses es un transporte público en el que te puedes ir colgado, colgada, colgada. De, sí. de la puerta. O yo sea, me he ido colgada. Sí, yo también muchas veces. En el por ejemplo en el metro no pasa, en el metrobús no pasa, pero en el microbús. ¿Y sí. tú crees que hay una estadística de cuántas muertes al año hay por ir colgado en el microbús o <laughs> Nadie se mata de eso. No sé si el INEGI está haciendo un conteo de cuánta gente se muere. Es que yo que creo que, Inegi... que sí, hay gente que se muere por eso, ¿no? Siento que el INEGI no está haciendo las encuestas de... correctas. De correctas. Ahí contando la población no. ¿Y <laughs> a quién le importa? ¿Cuántos muertos Yaya por ahí colgados? Sí. Güey, es que hay hay de colgados a colgados. Uh -huh. O sea, yo he ido colgada con los dos pies en el en el S y así uh -huh. agarrando como sosteniendo ah, sí. en mi. Las dos barras de la entrada. Las ¿no? dos barras y todo el microbús. Yo siento que va todo el microbús, yo voy Lleno. haciendo. Ahí. También me he ido como, como con un pie adentro Ajá. y uno como medio, así como... Así, Ajá, sí, sí, sí. Y agarrada de y uno. ya más bien va volando tu pie, Ajá. ¿no? Ajá. Y también he ido agarrada de la puerta, que es como que metes todo el brazo y ah, solo te sí, agarras claro. de la puerta sí, y así. Sí, 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 Pero así, hay gente sí, sí. que va con un pie en, el, en la puerta de atrás, Ajá. con un pie adentro en el escalón Ajá. y otra en la defensa. ¿Los has visto? Ah, cabrón. Que van no. como abiertos así. No, yo, yo normalmente, o sea, lo que hacía cuando era muy lleno era pongo la puntita de un pie dentro del escalón uh -huh. y el otro va volando o sea va ahí nada más colgando pero yo me agarro bien Ajá. me agarro con las dos manos pues y luego está el arte de la bajada que eso ah, eso sí es eso otro... implica un nivel de barrio mínimo porque güey yo he visto varias veces varias varias veces unos potazos al, al bajarse porque a ver tú sabes que el microbús no se va a parar sí, no o dices, no voy a gritarle desde aquí donde vengo colgada Ajá. para que se pare. Uh -huh. Y entonces dices, me voy a bajar corriendo. Si ahorita en este tope? Me voy a bajar. Me voy a bajar corriendo. Uh -huh. Y entonces el arte de bajarse eh, corriendo del microbús es que tienes que ir corriendo hacia el mismo lado que va el microbús. El microbús es correcto. Porque si te te ocurre ir en contra, o sea, caer, bajarte como hacia atrás, digamos, como corriendo hacia atrás. Te en das sentido unos... contrario, exactamente. No mames, te vas a ir de nalgas cabrón <laughs> Sí, porque la inercia se pues, está llevando hacia el lado contrario O y te vas a caer. luego brincan derecho, o sea, como que... Ah, sí Sí, el, sí. El, el, el microbús va en un sentido Y tú vas, digamos, en paralelo el, Digo, no, el, no en, en perpendicular, perpendicular, perpendicular. La, como perpendicular. que brinca nada más Y ahí se van del lado peor ah, Así <laughs> No mames Sí implica un nivel Que yo, para practicar eso Yo les recomiendo Que si van a andar en bici Pues, este Hagas esto de bajarte Ay, corriendo, ¿no? O sea, sí. como que cruzas un pie Del otro lado del cuadro Y te bajas mientras la bici va andando. Y aparte no se siente bien pro eh, Ajá, sí, sí, sí También a veces en el micro Así haces eso O sea, tú tocas O dices ah, Aquí bajan en el tope Ahí junto a la virgen Y entonces ya cuando se está frenando antes de que se fueran por completo Tú te bajas tic, 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 Ajá Corriendo dices eh, ¿qué tal eso, eh, perros? <laughs> yo tenía un amigo en la prepa Que un día se estrelló en un poste Bajándose así Por pendejo, güey Por pendejo Por ir justamente Es que que dijiste eh, ¿vieron? Eso estaba haciendo la prepa, güey Claro, claro Estábamos afuera de la prepa Y pasaba el microbús Y se bajó así corriendo Y, ¿Y, y así usted? de ¿Vieron? Y poste <laughs> Que salida a Pedro Hasta Cancún Este <laughs> va, Qué lástima que sea muchos pedros <risa> Sí <risa> Si yo no quedo a la única Chilunga. <laughs> 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 Teotlazuljilunga. Es <lo> <laughs> eh, ajá. Carlos, voy a te tener un chiste al respecto de esto, pero en el me en el microbús las leyes de la física se alteran por completo, ¿no? Uh -huh. O sea, el conductor dice recorras en doble fila para atrás y luego dices ya no cabe más materia en este, en este camión, ¿sí no? Y, si, y cabe, si cabe. Y si cabe. <risa> <risa> Te recordes, y si cabe. Si cabe y eh, también la solidaridad de la, de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Que es como, le pasas, y entonces tú pasas un billete 20. Le pasas en mi pasaje, y entonces ese billete va pasando de muchas manos. Hasta llegar al chofer y regresa tu cambio íntegro. íntegro, sí. Y dices, wow, esto es sororidad. Eh, sí, 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 <laughs> hay una solidaridad muy cabrona en, en eso. Y una honestidad también muy cabrona. Sí, es eso. correcto. Y yo he contado este, anécdotas del, del microbús. Mira, me se hubiera guardado para ahorita. Ajá. Como cuando me asaltaron y se llevaron el vómito. Es ya, eso ya. Por eso, ah, ya, ya. te digo que esas anécdotas ah, me han dado una cuartilación para este, claro. para este uh -huh. programa, pero ya no tengo más. También dices que lo es más cómodo dormir en el asiento que tiene la llanta. Sí, o sea, ahí... Hay, hay el, donde va la llanta del microbús, en, la, en el asiento se ve, o sea, tiene como, una forma sí, como la forma de la llanta. Tope, como un borde. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, para, si mides menos de 1,60, uh -huh. como yo, eh, pues Justo. es muy cómodo irte ahí porque vas con las piernas más arriba y entonces puedes, como, hasta poner tus brazos así y <laughs> Recargarte como, sobre tus piernas. Sí, como si fuera este, de la escuela, como si fuera banca de escuela. <laughs> Exacto. Sí, solo si mides 1,60. Sí. Y este, también en los en los en los microbuses, Ajá. o sea, como esto de que no se puede hacer lo mismo en, lo, en el microbús que en otros transportes públicos, como ir colgando, Ajá. me parece que también el el recórrase para atrás, okay. solo funciona en los microbuses, ¿no? Mm, sí. O sea, ningún otro transporte público te dice, ay, no, claro que se vaya corriendo en segunda fila. Sino, sí, por ejemplo, en el metrobús, que todos se quedan en la entrada, yo nada más los odio, pero no les digo recorrarse. Nadie les dice, no. o sea, no hay una autoridad <laughs> Exacto, que les que diga, les diga ese pero. Sí, porque con... si tú les dices como usuario, van a decir, ah, chinga tu madre. Y tú no, pero o sea, por favor. <risa> <risa> ¿Te parece si vamos a la siguiente sección bueno, de este programa? Que es la sección rando. Random. Eh, le preguntamos a los manguitos eh, patroneros uh -huh. cuáles son via los viajes del terror que han tenido. ¿Ok? Ah, es correcto. Y los manguitos contestaron. Eh, <laughs> me lleva. Dicieron sí. primero y luego contestaron. Sí. De, me Dicen aquí: ir a Perú para ver a mi papá y que no me hayan dejado ir por necesitar visa por ser venezolana. No mames, pero no solo por ser venezolana. ¿Te acuerdas cuando el chaparro Salazar quiso ir a Perú con, de vacaciones con su mamá y su hermana? Y su mamá y su hermana se fueron y él no porque no sacó la visa. ¿Qué? ¿O el permiso? ¡Ah, no es cierto! No fue a Estoy Perú. Pendejadas. No, 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 no. no no sacó su pasaporte a tiempo ah, entonces no, mame, su, tiene también. que tener seis meses de antigüedad del pasaporte sí, claro. y lo acaba de salir sacar güey y no mames. se quedó ahí en el aeropuerto y se no pero se si acaba de salir sí no no así le pasó al chaparro tiene que ah, tener ¿sí? una no me acuerdo cuánto, dos meses tres meses seis meses ah, de antigüedad? es que yo me sabía al revés que es como si se va a vencer en seis meses no puede decir, mm. no puede salir pero mm, ahora ya lo sé muy bien saquen su pasaporte con anticipación entonces están visas los de Venezuela bueno Venezuela Ay, está parecía. visa para todos los lados ¿no? sí creo que sí. creo que hasta para Venezuela <laughs> sí. ah quieres volver ah no ah, visa, no, visa. <laughs> eh, en un autobús de Ciudad de México a Torreón olía a leche agria y así nos aventamos las 12 no horas no mames, mames leche, leche agria bien. Que aquí les duele madre porque tú me contaste de una historia donde un avión se regresó porque alguien se cagó en el pasillo, ¿no? Güey. <laughs> sí. En este camión de Torreón dijeron, a mí me vale madre, ¿eh? no, nos mira. vamos a ir hasta Torreón. Güey, ayer, sí. ayer vi un video que, según este, la concubina, es clásico, uh -huh. que es de unos güeyes en un como yate, lancha, uh -huh. embarcación, uh -huh. eh, así de, eh, mis amigos probando mi leche materna. Uh -huh. Y pasaban un bote así como esto con leche uh -huh. materna de la morra que <laughs> se vio <río> sacándose <laughs> ahí. Y todos así de, todos ya medio pues así, ¡Oh, está bueno, eh! ¡Está bueno, eh! Hay que patentarla. Póngale, baile. Está dulcecito. A ver, hablar con calúa. Así, güey. Y hay un chingo de bandas. ¿Qué? ¿eh? ¿Has probado tú la leche materna? No, nunca. ¿Alguien aquí ha probado la leche materna? O sea, bueno, todos, pero los que lo recuerden, no. <laughs> <laughs> pero entonces ya me dio curiosidad güey más... alguien que nos quiera regalar un shotcito <laughs> o sea yo que preferiría de alguien conocido <laughs> sí de preferencia <laughs> no tenemos a ninguna amiga embarazada no verdad no, no. Creo que no verdad Uf, bueno, sea. bueno. bueno dice nos fuimos en la parte superior de un jeep a Real de 14. Empezó a llover y los árboles los golpeaban. No mames. <laughs> que cuando ahí está soleado todo, dices, güey, está gran aventura Es en la parte de arriba del jeep. Y después dices, güey, güey como o sea. cuando tomas un tour ahí en la Ribera Maya, una cosa así, que te eh. meten como a la selva y que vas como, te ponen la experiencia completa porque vas en un camión destartalado así <laughs> y que vas rebotando como canica en feria, güey. Es horrible, güey. Pero estás viviendo la aventura. Estás viviendo la aventura dice un vuelo en esas avionetas de dos y un asientos Ajá. bueno sentí que iba a morir a mi poquedad <laughs> <Güey>, nunca <laughs> nunca un avioneta no eh, un viaje de un extremo de Cuba al otro duró 21 horas e íbamos en un camión lleno de adolescentes. No mames, prefiero la leche agria. Sí, creo que el terror aquí está en los adolescentes, ¿Sí? ¿no? Porque yo he viajado 22 horas en un camión, pero me dormí bien rico, la verdad. Sí, ya sé, prefiero la leche agria que, que dos adolescentes. Sí. <laughs> sí. No, porque uno lo amordazas, pero dos. <laughs> ah, yo una. Ah, ya me acordé una vez de, en Perú, hicimos un vuelo. Y yo ese día, como que algo me hizo daño en el estómago y yo me sentía terrible. Verde. Yo estaba segura que tenía temperatura, mal, mal, me sentía muy mal. Y entonces iba viajando, de hecho, eh, como que todos de que, ¡ay, la maleta! Y no sé qué. Y les dije, chavos, yo voy a, a entrar y ya ustedes llegan, ¿no? Y entonces llegué a las banquitas y me dormí en las banquitas. Y dije, no, pues ahorita mis amigos van a hacer que. Claro, me que suban. ¿no? despierta van a hacer que esto suceda. <laughs> y, bueno, total, ya me subí al avión. Este. Y estaba lleno, era como un viaje de escuela. Entonces había niños no, y adolescentes. No, y gente más grande. No, y entonces todos iban gritando: los no. niños, los adolescentes. Y yo así: ya por favor, no ya manes, por favor que bueno. se caiga este avión, güey, por favor. Con <laughs> 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 piedad, que nos muramos de una vez. Ay, no, fue horrible. Qué horror. ¿Y cuánto duró ese, ese martirio? No, pues como una hora y media. No, no mames. fue tan largo, pero. Pero pues, sí es un chingo. Sí, sí claro. Uh -huh. Luego dice: siendo universitaria, me puse una borrachera marca ACME. Regreso a casa, me dio congestión alcohólica. Oh, güey. Congestión alcohólica sí a estar bien culero porque te sí. hace lavado de estómago y esas cosas. Sí, no va. Dice, mis papás iban de viaje de Cancún a Los Cabos y pues les tocó escala en Ciudad de México. Ya que estaban en el avión para Los Cabos, empezó a temblar. ¿Qué? Así es, era 19 de septiembre de 2017. Solo iban por dos horas de escala y les tocó el temblor y todo el desmadrito del aeropuerto después. No Pero güey, o sea... Hay un hay un buen lugar para que para que te agarre un temblor y es en un avión. Es en Los Cabos. No, no, no. Es, es, es en otro Cuando lado. Cuando tiembla en no. la Ciudad de México tú estás en Los Cabos. Güey, pero si tú estás en el aeropuerto, o sea, si estás en el avión, en la pista, nada te va a caer Sí, que pero ya te quedaste siete horas en la Ciudad de México. Pero no te cayó que... un edificio. Ah, bueno, sí. O supongo. sea, me parece que es Hubiera un... estado más verga ya que el avión hubiera despegado. Bueno, sí. Ver el... Y verlo así. Ver en... el cisma. Imagínate mames! la gente que en el 2017 iba hacia aterrizar, o sea, que iba como rodeando la ciudad, ya que Ajá, se veía toda la ciudad y que sí, empezaste sí. a ver como todos iba a valer verga, todo no, estaba valiendo madre, qué fuerte imagen. Qué, sí, qué cabrón. Eh, dice, de Tultitlán hasta Indios Verdes, aguantando la diarrea todo el camino. ¿Eh? No se lo deseó nadie. No mames, güey. Apreta eh, ¿Apretando eso? ¿Sí? <laughs> Eh, siete horas parados en la carretera por un accidente. No se movían los carros ni para adelante ni para atrás. A mí no me tocó eso en la carretera de Querétaro, sí, obvio. Muy común. Con, con Lucky Wiki y Tomás Strasberg. No mames. Siete horas justamente. Hicimos. Verga. Sí. A mí me tocó con Raulito, Jiménez y con Ricardo Pérez, pero no fueron siete, fueron como tres horas así. Creo parados. Que te, creo que te fue mejor, ¿no? Sí, la dupla mejor. era mejor. Sí, claro. <risa> <risa> a Lucky Wiki. Fui a visitar, conocer a mis suegros a Europa. Me dio COVID cuarentena. <laughs> estando ya. No mames, ir a... Europa y que te COVID allá, güey. Al, al novio próximo esposo de una prima mía vino a México a visitar a sus suegros y le dio COVID. No mames. Lo tuvieron en cuarentena. No mames. Sí. Es de Alemania. Es bueno, pues, ¿qué hizo? Pues aprender español, ¿no? Bueno. Pues ni tanto, ¿no? Bueno, más o menos. Son muy buenos los alemanes para aprender idiomas, ¿eh? O sea, él habla muy bien. O sea, lo. No muy bien, pero. Lo hizo muy rápido. Oh. Y yo dije, ay, qué cabrón. Y tú generalizaste a todos por él. No, dijiste, pero es todos que los sí, alemanes... también conozco a otros <laughs> alemanes que hablan... Bueno, conozco cuatro y generalicé toda Alemania por cuatro. Ah, no, entonces sí es generalizar. O sea, <laughs> me refiero como que sí tiene sustento. Ah, ya. Eh, viaje en familia a Puerto Vallarta de Pachuca en camión viejo sin aire acondicionado. Por la libre, en canícula dormimos juntos. No. Siete personas. No mames, güey. En canícula sin aire acondicionado. Qué es la canícula. Es la parte más este, caliente de la, de la temporada. Ah, claro, nos dijo Freddy. ¿no? Uh -huh. Claro, ya. Uh -huh. Este, imagínate, güey. Qué ¿verdad? horror. Y sin aire acondicionado. Igual ese viaje en autobús al vive latino, mi amiga casi se sale del baño con los calzones abajo. <laughs> Dice: Hace casi 12 años viajé al DF para un vive latino. Ah. Y por miedo a que me fueran a robar, solo traía 200 pesos en efectivo. Y dije, pues allá busco un cajero para ir sacando dinero. Y pues no encontré. Y no pude comprar chévere ni nada más que lo no, básico para comer. No mames, güey. Se pasó de lanza 200 varos, güey. No estás no también. No mames, güey. Se pasó de lanza. Como que los otros estados tienen un chingo de miedo de que no, va, pisas el DF y ya te asaltaron. Ajá, okay. sí, sí. No. Y, y puede ser, pues, pero 200 pesos al vino latino no sirven no sí, no, no, para me. nada, güey. No. O sea, y eso de paso al cajero. Mm. Hace unos días el chofi de la combi se pasó un semáforo y casi chocamos con un camión de Pemex. No mames. Y ya, eso todos. Güey, yo creo que el peor viaje así en, en, en auto... Es una vez que regresé, regresé de Chiapas. Ah, creo que sí conté, ¿no? Con salmonelosis manejando. Ah, sí. Temperatura y todo. Temperatura, eh. dolor de huesos, de cadera, de espalda. Todos los huesos me dolían. Oh, horrible. <laughs> oh, horrible. Oye, pero ahora vamos a los viajes en combi. En combi, correcto. Que se les llamaba peceras en mi tiempo porque cobraban un peso. Bueno, no, ah, en mi tiempo ¿esas ya no. eran las que cobraban un peso? Yo pensé que eran los microbuses. No, antes no existían oh. los microbuses. Solo existían las combis. Y se llamaban peceras. O sea, Ay, en mi tiempo ya no ya no cobraban un peso. Ajá. Uh -huh. Pero cuando empezaron, sí, entonces se llamaban peceras. Ah, la pecera del amor. Qué loco, ¿eh? <laughs> yo y, casi no sé de peceras. Bueno, combis. Las combis, que son, que justo como, como se mencionó en el soliloquio y se ha mencionado, uh -huh. a ver, ¿ves? es el arte de hacer como que no ves el culo del de enfrente. la gente que está subiendo. Pero de todas las personas tú ves el culo, porque, o sea, es una, una combi tal cual, y entonces cuando te subes, tienes que agacharte, sí, aunque mira lo que yo. Uh -huh. sí, sí. Aunque miras lo que yo, tienes que agacharte uh -huh. y todo. <laughs> sí, sí, sí. Y pues le ves el culo a todo el mundo sí, y ahí vas sí, como sí. Ah, ah, ah", y como que siento que ahí vas, no sé por qué, siento que ahí vas más junto a toda la persona que en los microbuses, aunque el sí. microbus vaya hasta el huevo. Mm, sí, es que aparte cuando estás en la base o cuando hacen la parada, como que te asomas para ver si cabes. Ajá. Y entonces ya luego, no, sí, cabe. Y aquí en un huequito así, súper así. Bueno, pues mi pedo, y ahí vas cachete con cachete. Sí, güey. Siento que, y, y, eso, y eso que hay un espacio en medio, que normalmente no se ocupa. Claro. Eh, y aún así siento que vas más apretado en la combi que en el microbús donde no hay un espacio vital claro. entre uno y otro. Sí. ¿No? Y ahí tiene varias, este, varios cosas la combi, ¿no? Uh -huh. Que por ejemplo, eh, es una comunidad de amabilidad. Tú te subes, buenas tardes, buenas noches, It's hasta luego, poquets. buen viaje. Oye, sí. ya se la saben, ya se la saben Se <laughs> amables. No sé por qué asaltarán más combis que microbuses. Yo creo que es por la cantidad de personas, ¿no? Que es más fácil asaltar a no sé cuántos le caben 15 personas. No, no sé, oye. Es que a mí me daría miedo más asaltar un, una combi, ¿no? Primero porque cerca. estás Asaltando agachado Si sí, estás como Si sí, te ves pendejo Asaltando La verdad Asaltante Se ven pendejos Asaltando así Se Asaltando lo sabe <laughs> Démelo 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 todo lo que, pues, Se ve pendejo Sí aparte siento que O sea en un microbús Yo veo que están Asaltando adelante Yo no me voy de heroína A tratar De, a, de... Pues sí, de detener al asaltante. Pero en una combi lo tienes ahí, sí. enfrente. No importa en qué lugar te sientes, está enfrente de ti. Si ¿Sí te acuerdas cuando, cuando agarraron a zapazos a zapes, a, al asaltante. Sí, pues más que zapes, ¿no? Como que sí le tundieron sí, más. Sí, le hizo. tundieron sabroso y uno se alegró mucho. Uh -huh. ¿No? Ajá. En la combi eh, tiene un mecanismo para cerrar la puerta, bien cabrón. Muy cabrón. Es Con un, un lazo, es uh -huh. un cordón que va de la puerta. Eh, pasa por todo el, el riel, Ajá. baja, se va por atrás de un asiento, entra hacia, el, hacia enfrente y tiene una palanca. Algunos, algunos le jalan el hilo. Le nada jalan más. el cordón. Pero otros tienen una palanca para uh -huh. cerrar y abrir, que me parece... Sí, el chofer es el quien tiene esa palanca. Pero solo este, cierra, según yo. Tienes sí. que abrirle, ¿no? Eh. me parece que cuando vas en una combi sabes que tienes que chambear. O sea, sabes que si sabe. sí vas a ir ahí, pero vas a ir chambeando. Tienes que abrir la puerta. Si vas junto a la puerta, abrir la puerta. Si no uh -huh. cierras la puerta, cerrar la puerta. ¿no? <laughs> Cobrar. Así de, le puedes si pasar? vas en la, en la espalda del conductor vas cobrando. Exacto. Y, y vas recordando de quién es el cambio de quién y de dónde se baja <laughs> cada quien. ¿eh? Sí, ah, porque es esa es chamba. otra característica de la combi, que le tienes que decir dónde bajas. Sí, claro. O sea, es como, eh, aquí en la piedra ahí en la piedra ahí, ahí donde está la, la virgencita Porque ahí tienen, en el tope tienen diferentes tarifas entonces Ajá. es como al tope tanto a la piedra tanto a la a, a base la piedra, tanto oye. es que en todas las comunidades hay una piedra donde no se baja ¿no? en todos sí. los barrios sí, y una virgen también hay virgen. Ahí la virgen <laughs> en la iglesia <laughs> en la escuela y así <laughs> eh, también eh, la combi también tiene asientos de privilegio que siempre son hay asientos del los privilegio los que van en la cabina junto al chofer sí y entonces caben dos personas caben dos personas sí entonces la, la persona que va en medio medio va haciendo manoseada por la, por el chofer porque, porque meten ahí la palanca cambios. de velocidad sí. Ajá, exacto yeah, sí. de velocidad entonces normalmente dejan subir ahí a las chicas guapas o este pues ya si tuviste mucha suerte y eres un viejo pues también te dejan subir sí sí pero sí son cotizados esos lugares uh -huh. porque pues van hasta adelante es y correcto. cuando asaltan la combi no asaltan ellos dos exacto es mucho privilegio güey <laughs> no ser asaltado e ir hasta adelante sin verle el culo a nadie <laughs> sí, <O> se agradece <laughs> sin verle el culo a nadie y luego está esta que este pues es de ciudades más grandes yo uh -huh. creo que los, las combis hay en muchos lados uh -huh. y los microbuses y, y camiones Campeones, también ya. pero el metro uh -huh. es de ciudad este, más choncha Digamos okay, sí. en, según yo hay en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. No sé si allá okay. en lado, perdón mi ignorancia, si hay en otro lado, pero bueno, pero y en, en países, la Ciudad ¿no? de México, okay. sí, bueno, y en países diversos. El, el mapa. Del, del metro de la Ciudad mm -hmm. de México, si sí es imponente. O sea, sí. si tú nunca has ido al metro y ves el mapa, dices, me voy, me voy a perder. <risa> <risa> me voy a perder. <laughs> sí, Entonces, no creo. Y luego ya le encuentras como la lógica y la verdad es que es muy lógico. Sí, tiene colores, tiene dibujos, tiene nombres. Entonces, sí, es como por donde quieras. No es como los. O sea, yo he visto así de que estoy aquí del metro de Alemania y todas las estaciones se escriben igual. Bueno, no se escriben igual, pero se ven igual de imponentes. Sí. Y no tienen colores diferentes. No. Ni dibujos. No, allá sí creen en la educación. Este, del país, sí. ¿no? Pero aquí como pues está muy, este, es muy desigual, y se vamos a ponerle de todos. Pero, o sea, deja tú la educación del país, si tú vas a Alemania, yo no sé alemán. O sea, ¿qué? ¿Cómo voy a saber? Pues no les importa. O sea, a los <laughs> alemanes les importa Los alemanes. Los alemanes. <laughs> claro, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si tú dices, yo, yo me llevo por colores y dices, ah, pues la rosa es la de Tacubaya. Uh -huh. Tacubaya tiene un jarrito. Entonces, esa es la del jarrito, rosa. Entonces, ves, <laughs> tiene mucha lógica. Sí, sí, sí. Y la gran. O sea, a mí sí me gusta el metro. O sea, me parece súper sí, funcional. También. Llega a todos, bueno, casi a todos lados. Llega a muchísimos lados. Y puedes trasbordar, o sea, por un solo boleto uh -huh. de cinco pesos. Son cinco pesos. Que, ¿Te acuerdas cuando hubo una revolución porque subieron de tres a cinco pesos? <laughs> de, sí, de, Era de tres o de dos. Creo que de, de, tres. de, tres, de tres, ¿no? A, de tres a cinco. O sea, hace como cinco años, seis, uh -huh. siete. Uh -huh. Este, subieron, se atrevieron a subir el pasaje de tres a cinco, a cinco pesos. pesos. Y personas, personas. Yo nunca he visto tanta revolución <laughs> ni cuando ni cuando el PRI volvió a gobernar. O sea, nunca. Nunca, güey. O sea, se brincaban las pinches. Este, los uno, torniquetes. Los torniquetes, manifestaciones, metadas de madre, quemaron puertas en. Güey. O sea, cabroncísimo. Pero bueno, por solo cinco pesos tú puedes recoger, correr la Ciudad de México. O sea, Completita. puedes. Completita. Trasbordas, bajas, subes. O sea, te puedes. Uh -huh. Si no tienes nada que hacer un día, dices, voy al metro. ¿Y ya? <laughs> sí. Y hay grandes cosas. Está ahí, ya habíamos hablado de el túnel de la, del túnel de la ciencia me voy a morir este también hay uno donde hay un mamut también hay pirámides ahí en pinos hay una pirámide Ajá. dentro este en bueno ya lo he contado pero en división del norte había un karaoke no sé si sigue habiendo un karaoke este en fin hay muchas cosas que muchos pueden vendedores ahí puedes encontrar todo o sea, uh -huh. solo falta vender salas. Ahí. Sí, y tal vez en algunas sí. Hay algunas estaciones, por ejemplo Chabacano, creo que en la intersección, como si fueras a la línea Café, ahí a veces tocan bandas. Okay. ¿Eh? También se pone bueno ahí. Este y, o sea, sí. Me parece que, la, o sea, como que la, la vendimia de los med, del metro sí va en tendencia. Okay. O sea, siempre hay tendencia ahí O sea, si luego de ahorita es el MP3 Llévese la recopilación de canciones rancheras del MP3 Y te sí, ponen sí. el audio de... Siempre va tendencia así, Te ponen tendencia Y luego, ya no es este tendencia el MP3 uh -huh. Es otra cosa, ahí va la tendencia, güey O sea, va... venden lamparitas, venden máquinas de coser Manuales, <laughs> venden este audífonos Chicles, pastillas, comida Marcatextos, este... plumas Sodoco, este crucigramas Es todo sudoku. ¿Y qué dije? Soduco. Es que los del metro son pirata. Gatas, güey! No estás entendiendo, Julia. No estás entendiendo. No has viajado. No, de... yo soy fan del soduco. Te falta viajar. Yo soy fan del sobaco. Qué, el sobaco. Es que el, el soduco es de letras. ¿Eh? Yeah. ¿Güey, venden? Todo, sí, todo todo lo todo que lo que o sea, pinzas para depilar el veneno la pomada y también de depende de, de la línea de metro en el que vayas, es decir, si vas, por ejemplo, en la línea que va al centro histórico, pues te venden este DVDs de con explicaciones del centro histórico, te venden artesanías entre comillas, cosas así, ¿no? Uh -huh. Cosas para turistas. Pero si vas en la línea que va al Foro Sol, te venden bandas de rock, discos de esto, <laughs> así, o sea, como que se van depende. actualizando todo el tiempo, güey, todo el tiempo van ahí y también hay mucha banda como Invidente o así, ciegos que van eh, cantando. Sin agarrarse de nada, van caminando ahí, ¿eh? como uh -huh. Moisés abriendo el mar, así sí. abriendo a la gente. Sí, así. Este, y o sea, hay como toda una industria uh -huh. este, dentro del, del metro. Uh -huh. Exactamente. Ahora, también hay que. Ah, espera, Ajá. espera un segundo. El chiste de la vea: gente que se acuesta sobre vidrios. También hay. también hay. Y entra De repente tú estás en el metro y entra un olor a sudor bien penetrante. Y entonces de repente alguien, alguien sin playera con un pues si sí, con una playera amarrada así en, en su hombro o paliacate o paliacate amarrado en su hombro y de repente mi gente yo no los vengo a molestar los podría estar asaltando en este momento pero dejan así este paliacate sobre el piso que tiene muchos pedazos pedacería de vidrios que pueden ser de caguamas botellas etcétera y entonces esta persona procede a tirarse sobre los vidrios y moverse eh, sobre los vidrios y ese es eh, pues es como un fakir un fakir y uh -huh. le tienes que dar dinero si quieres no Sí, Yo de preferencia les doy, ¿no? No vaya a ser que me den un cachetadón con una bolsa de vidrios este, ¿Y tú crees que lleve truco eso? ¿O crees que qué? Que, que? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hace? Pues yo no creo que tenga truco O sea, traen heridas en la espalda Pero no suficientes como para haberse acostado en vidrio, ¿no? No suficientes Pero o sea, si yo me acuesto ¿Qué? O sea Y que, que yo quiero ver sangre derramarse No, 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 no. Lo, que, lo que digo es que si yo pongo los vidrios en el piso Y me acuesto y me ruedo 40 veces al día tendría yo más cortadas que ellos yo digo que funciona igual que la cama de clavos es decir si pones los vidrios de un tamaño uniforme entonces puede que no te no te dañes tanto pero si pones unos tamaños así bien grandes y unos chiquitos y pues entonces va a estar culero o sea, lleva un truquillo por ahí siento Sí, no no sé, pero si tenemos algún fakir escuchándonos, por favor que nos comente. Ahora, hay conocimientos que uno tiene que tener para eh, salvaguardar su vida en el metro. Mm -hmm. Por ejemplo, saber seguir la corriente. Como la de las tortugas de... Na este, ¿Cómo va la de las tortugas? No iba a ser Nadaremos, ¿sí? Mm -hmm. Nadaremos. No, no, ese es, este, ese es de Dory La cuando se suben a la, a la de las tortugas. ¿Ninja? No, güey, Nemo. <risa> <risa> Nemo, güey. <laughs> Ninja Turtles, No, no <laughs> Nemo, Ninja Nemo. Tortos. Que se meten a la, a, la, a la corriente que va hacia. No sí, me acuerdo. Sí, sí, a, hacia Oceanía. Así, hacia bueno, Y hacia entonces vas. Así, así tiene uno que ir en el metro. O sea, sí. como que te subes y tienes que saber navegar con la, la corriente. la corriente. Ajá. E irte poco a poco en diagonal, como en el mar, güey. Si Ajá. tú tienes que te vas a hogar, vete en diagonal. Sí, sí, sí. Entonces te vas a ir en diagonal yendo pasito por pasito, pasito por pasito, hasta llegar a la orilla donde ya vas a salir. Exactamente. O sea, tienes sí, que cierto. saber como. Como ser tortuga. Sí, si tú quieres ahí atravesar la corriente de gente, no vas a poder, nadie te va a dar permiso. Todos están yendo a un objetivo Ajá. específico. Entonces, justo, si diagonal. El diagonal ahí. Sí, como en un río ahí, este. Sí. Vas, Ahora, ah, también orillando. tienes que saber que, eh, meter tu cuerpo uh -huh. en una multitud. Claro. O sea, porque mira, hay. Sin justo, importar cuánto midas. No, 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 ni, ni nada. No. Sin importar nada. Tienes que saber meter tu cuerpo de alguna manera para que tú. Porque tú vas a. Se van a abrir las puertas a de decir nadie cabe ahí sí. ¿Y pero ¿qué creen si cabe cabe, va. O sea, cuando, cabe. Tú dices, cuando tú dices no cabe ni una persona mínimo caben cuatro no bueno, sí. entonces tú puedes o no ser de esas personas dependiendo uh -huh. si tú sabes meter tu cuerpo o no okay sí, ¿Sí o no sí 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 entonces ahí está la técnica del codazo que yo no soy tan fan no yo tampoco yo no, no sé o sea no no no, <laughs> no mis técnicas son diferentes yo creo a las tuyas porque yo soy a, a grande entonces sí, mi técnica es como pararme derecha Como esta cosa de Si ves un oso, hazte grande Así, en el metro Otros perros El oso menos temible es el que hace Y el oso, qué pedo Por favor, vayan a YouTube a ver el oso más temible del mundo no. Entonces, ¿cuál es tu técnica? Como empujarte con todo tu cuerpo. Sí, 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 como, o sea, justo ponerme es como en diagonal, como sesgadita, para cuando ya salga la gente, yo empujar, pero no con el Codo, sino con mi cuerpo. Ok. Como de allá voy, no me vas a poder quitar, eh, mido más que tú. Uh -huh. Una disculpa, una disculpa, y así, listo. Yeah. No, yo, yo, yo lo mío es como en, como igual en diagonal, pero mi cuerpo. O sea, como que primero meto el hombro, o sea, como una parte, y luego como que me voy girando, 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 No, ay, Si ah, fueras flover, ¿Sí? ¿Sí? así, <laughs> así, justamente. Y como que cada quien ha de tener su técnica dependiendo de su corporalidad. <laughs> sí, claro. Su estatura, sus como sus <laughs> sus puntos fuertes sí, sí, en sí. este pedo, ¿no? Uh -huh. Ahora. Hay varios vario mito y realidad uh -huh. en el metro. Es correcto. Por ejemplo, en la Ciudad de México, por lo uh -huh. menos, ¿no? Que es en el último vagón. Uh -huh. El claro. último vagón. Eso es cierto. Se sabe. Si usted no sabe y dice, ¡ay, con razón! <laughs> ah, ahora, todo tiene <laughs> ah, sentido. ¡Ahora todo tiene sentido! Se dice que se, eh, los hombres este, homosexuales Homosexuales o, eh, ¿cómo, ¿cómo dijimos ayer? este...? Sodomitas. No. ¿Pampito? Okay. Fampito, ¿qué? Así dijimos, ¿Que son fans de los pitos, fanpito. Ayer dijimos algo así, ¿no? Como, como la gente, le dijimos una palabra para la gente ah. gustosa del pito, ah, pues sí, del ya, pene, tu pito fan, pito no sé. fan. No sé. <laughs> Porque no necesariamente son solo hombres homosexuales, es okay. este, la pitofanía, la pitofanía, <laughs> el fandom del pene viaja en el último vagón, es lo <laughs> que queremos decir. <laughs> Pero lo que no sé es si algunas horas del, del, o sea, si es en la noche o todo el tiempo. Yo creo que sí tienen horarios. Yo sí, es más como en la noche, ¿no? Sí, como en la noche. Es que luego en el día, pues, de va hora pico, gente. va un chingo de gente, no hay manera y de Y también en la noche cuando llega no hay gente, es hora pico. ¿Todo el día? ¿Todo el día? <laughs> Dicen acá Paco y, y Mitch que es todo ah, el día. Ah, poco. Aunque, cuando, aunque vaya llenísimo. Pues más, ¿no? Es mejor. Ah, es mejor. Sí. <laughs> el, el frotamiento, ah, bueno, el, pues sí. el, frotami el cruising le llaman, ¿no? Sí, sí. Si sí le cruising. llaman el cruising, <laughs> no sé por qué Nelly le hizo así. Así con su puñito Melly, agitando. Sí, no sé si se hizo de repente una fampito <laughs> o, o dijo el cruising. ¡Eh! Tú serías. Pitofanáticos de... y pito fanáticas <laughs> Sean bienvenidos a su pito canal. <laughs> donde hablaremos de <laughs> pitos. Entonces, este, la pitofanía de en el último, en el la último pitofanía. vagón. <laughs> Tuve una epitofanía. <laughs> No Exacto, que... este, pues sucede atrás, o sea, en el, en el último, o sea, sí, atrás y atrás, este, como que sí. hay hay encuentros. En el último vagón hay encuentros, como tocamientos y de, y de todo. todo. Yo nunca este he visto. O sea, con, yo, yo he visto, ajá. este, en vivo, digamos esa, eso, pero sí he visto TikToks y cosas sí, así. sí, sí he visto en la chaqueta, como que pues alguien va, este, pues, si hay poca gente, van sentados ambas personas, y pues tienen una sudadera o una mochila. ¡Uy, no. la sudadera que hay! No, hombre, ¡Uy! la sudadera! Y pues ahí nada más este, se va agitando poco a poco una mano y pues debajo de esa sudadera se le están jalando a alguien, ¿no? Sí, así. yo he visto varios videos. O también bueno, parados, también, también como parados. Que uno se pone atrás del otro y. Sí, como, como tres parados. Como tres parados. Como cuatro parados, ¿no? <laughs> <laughs> Pero bueno, este, ahí se da eso del metro. <laughs> sí, sí, sí. Ajá. Ahora, ¿qué tal que por cinco pesos. Uh -huh. Por solo cinco pesos, uh -huh. tú puedes salirte del chat de la vida en el metro. Exactamente. <laughs> Aquí hay ofertas, ¿eh? Y tú yo le decía a no, Julia, güey, imagínate que alguien afuera del metro te diga, oye, me prestas cinco pesos para, para poder. Pa y tú dices, ah, vamos. Claro, va, no, claro. Y con esos cinco pesos se desvive. Y tú, no. No tan, puedo cargar con esta ¿qué culpa. ¿Qué tan culpable eres de, Opa, esa, de esa salida güey. del chat? <laughs> es que ¿por qué no te fuiste en otra, en otra línea? <laughs> no fue la mía. Sí, güey. Espérate a que me vaya. ¿También? Está muy cabrón. Y también he visto como que, bueno, al, últimamente, no sé si últimamente, yo he visto, o pasa seguido, que los avientan, güey. ¿Qué? Sí, o sea, yo he visto dos casos en los últimos seis meses de que estaban ahí esperando el metro y alguien los aventó y oh, pues o sea, los sacaron del chat. A una morra oh, y a, Creo que la morra sí sobrevivió. O sea, como que sí lograron uh -huh. regresarla. Y a otra no oh wow sí horrible güey y es que cabrón. siempre está, es que está ahí o sea si tú eres o un sea, psicópata es que mire a ver, no quiero que me malentiendan nunca lo haría pero, pero lo he pensado pero sí dan ganas <laughs> es, que, es que a veces estás parado y tú dices es que esto está muy fácil está hacer. muy fácil güey o sea yo podría hacerlo sin ningún problema obvio no lo voy a hacer nunca pero son esas cosas que piensas como cuando está la licuadora y dices y sí, si sí, sí, meto la mano o cuando vas manejando y dices, si doy un volantazo al barranco. O sea, a veces tengo esos pensamientos. Entonces, Nunca ¿sí? los voy a hacer, pero... No, no nadie más. No, <laughs> nadie más. Estamos, no, no, bien, nadie estamos más. quedando ¿Tú mal. ¿Tú estamos empezando mal. <risa> <risa> ah, sí, güey. Sí, hemos tenido pensamientos así. Yo, yo te digo que quiero tirarle taco al, a la gente así de... No a <laughs> ver qué pasa. Ajá. Entonces sí he tenido el pensamiento de si empujo a alguien, no lo voy a hacer. Pero está tan fácil que dices, sí, güey. Sí, sí, sí. Y luego dices, ¿y si alguien lo está pensando conmigo? <risa> <risa> sí, pero si te, si te falta... Una pieza del rompecabezas, o sea, lo haces. Sí, o sea, claro. ¿Sabes? sí. Te o sea, falta sí. Una pieza del rompecabezas. <laughs> sí, güey, o sea. <ríe> <ríe> ¿Sabes? O sea, tantito, buenito, tantito para que digas. Oh, sí, 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 Está muy cabrón. Sí. Está muy cabrón también al ser, al ser muy cabrón ver que viene tu muerte. O sea, como sí. tú ir decidida a aventarte a las vías de... y uh -huh. decir, y ahí viene. ¡Oh, ahí viene, ahí viene! Ahí viene. Ahí viene. Sí, de preferencia. Bueno, ya no voy a dar consejos. No, para y, la luego, y luego está muy cabrón cómo deshumanizamos mil a ese evento. O sea, como que no sentimos cero pena por la persona que se aventó. Sí, no mames. Voy a llegar tarde, güey, <laughs> no mames. No, vale a ver, es que no <laughs> mames. También, ¿por qué no se a las 12 del día? No hay nadie. Pero son las 7 de la noche... Y ca o sea, sí, sí, es que es perra, no, Que está muy cabrón cómo lo puedes Sí, hay desmanir? tanta gente que lo deshumanizas. Sí. Este, ¿y? y eh, también las citas eh, pues a veces para ¿dónde nos quedamos de ver? Debajo del reloj del metro. Sí, es en cada fácil. una de las este, estaciones del metro, o sea, en los en los, este... es un punto de reunión de ligues de nenis. Pero de... cómo se llaman las, las vías del metro? Andén. En el en cada andén de cada lado hay un reloj siempre. Ajá, ¿sí? Normalmente no sirve. Sí. A veces sí, a veces no sirve, pero es un punto de reunión. Es como, ¿dónde? ¿Dónde? En Ajá. la, en la este, dirección universidad, claro. abajo del metro. Que ahora eh. ya no sé si se mantenga el reloj, porque ahora ya también pusieron en pantallas. Hay ah. pantallas, no sé. Ya no sé si siga siendo un punto. Encuentro, cuéntenos las nenis. Sí. Las nenis. Sí, cuando, cuando justo cuando compras algo en internet es muy fácil ahí porque es un punto seguro público, <laughs> este y así. Sí. Eh, vamos a seguir en la siguiente sección porque Va. ya estamos, pero vamos a tener que hacer dos episodios. No, chas es payasa, estoy harta de tus dos episodios. <laughs> Yo Va. nomás digo, vámonos bueno. a los mango comerciales. ¡Yeah! ¿Cansado de no poder viajar por falta de dinero, tiempo o compañía? No te preocupes más porque llega hasta ti Ayahuasca Tour, la mejor y más barata forma de viajar. Viaja a otros planos astrales. Haz un viaje a tu subconsciente. Visita las hermosas alucinaciones. Haz un viaje profundo hasta conectar con el universo. Y todo esto sin moverte de tu sillón. Y no te preocupes de la compañía, porque en todo momento estarás acompañado de tú, tu yo y tu otro yo. Contamos con diversos tours, como Tour del Peyote. Incluye caminata por el desierto hasta que el Peyote te encuentre a ti. Tour del Sapo. Con un solo jalón te mandamos al espacio exterior. Como tu ex, pero sin dolor ni llanto. Tour de los hongos. Con tan solo una pequeña familia, vuélvete uno con la madre naturaleza. Tour de ayahuasca. Siéntete al borde de la muerte y vomita hasta valorar tu vida. En ayahuasca tour, no te quedes en el viaje. Ayahuasca tour. <risa> <risa> es que también están esos viajes. Claro. Que el viaje astral, que viene siendo el viaje astral. Oye, ahora... Eh, ok, ahora, camiones. ¿Qué? No, ya hablamos de los camiones. ¿no? no, 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 pero camiones como el ADO y el este, ¿tú ah, este de la ya, Sí, sí, claro, okay. claro, claro. Sí, los que, como para viajar entre estados, ¿no? ¿Digamos? Entre estados sí. de la República o países también puedes, ¿no? También, puedes agarrar también pues, un camión uh -huh. de aquí a Guatemala. Sí, cierto, es verdad. Sí puede ser. Eh, este, yo he viajado en todos los camiones, o sea, en los que son, digamos, la gama media, que es como el Primera Plus, donde. Te, te daban tu sándwichito ahora ya no te dan nada? ¿Qué pedo con que ya no te dan ni más desde a partir de la pandemia? <laughs> Antes te daban un sándwich, un juguito, una una fruta y audífonos. <laughs> sí. Y ahora ya si, si acaso agua Y audífonos te da. No mames eso si está acaso. Super, Ya que regresen Los shows los, los shows ¿Qué? Oye me acabo de dar cuenta Que en esos O sea en esos sí hay categoría O sí, sea hay desde El guajolotero Que se le uh -huh. llama Que es el que no tiene baño uh -huh. Y te suenan las ventanas Así cuando va caminando Se mete siempre el aire O sea uh -huh. aunque tú Ves en la noche Con la ventana cerrada <laughs> se mete. Siempre está Chingándote una sí, ventisca sí, sí. Uh -huh. Ventisca Y siempre sientes Que te van a subir a saltar Es correcto pero también hay otros niveles, pero eso no pasa en el transporte público de la Ciudad de México, por lo menos. Que, o sea, sí. tú es microbús y es ¿Mm? microbús. O sea, no hay microbús, microbús, primera plus, microbús. Ah, sí, no, 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 no. Plus super ejecutivo, micro. No, no. no, o sea, sí existe el RTP, por ejemplo, que es el Ruta 100 y el microbús, pero normalmente no o sea, pasan también, por las mismas rutas. No, y no puedes O sea, aunque tengas mucho dinero, no puedes tomar un microbús sí. más nice. Sí, no, no puedes, no puedes. Ajá. Lo que sí puede ser el microbús, este, es que. Luego dices, ay, está haciendo mucho calor, voy a abrir esta ventana. <risa> <risa> y no la puedes abrir y quedas como imbécil ante todas las personas que te están viendo. De verdad, porque no lo dejas rápido. ¿Sí? O sea, si lo intentaras una vez y ya no quedarías como imbécil. Exacto. Pero estás... <laughs> y quedas todavía como doble más imbécil. Si alguien más lo intenta abrir, <laughs> sí, no la... puede. Y tú dices, ¿Cómo no va a poder? Yo lo voy a hacer y tampoco puedes. Doblemente imbécil. Bueno, Pero ahora bueno, o sí, sea, los ajá. camiones. Entonces he viajado en esos que son de gama media, he viajado en los en los de primera clase y he viajado también en los guajoloteros que ni siquiera salen de las centrales de autobuses ah, oficiales. Sí, 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 sí cierto. Es... Salen como en, una, como en una avenida, afuera Ajá. de un parisina, de unas telas. Sí, sí, sí. Ahí afuera de la Merced, ahí salen. Ahí salen. Ah, bueno. <laughs> Ahora, la verdad es que yo me caga viajar en autobús. O sea, no me gusta para nada, lo evito a toda costa. O okay. sea, solo viajo en un autobús cuando ya no hay de verdad, de verdad, otra opción. Ok. Me parece que toda la experiencia es deprimente. Toda, okay. toda, desde ir a la, para, a la terminal de autobuses, uh -huh. o sea, tú llegas a cualquier terminal de autobuses, ya sea de Tasqueña, del norte, de la oriente, cualquiera, uh -huh. y ves a pura gente gris, sí, todos sí, deprimidos, sí, todo es triste, todo es, hay gente acostada en el piso con cobijas, sí, sí, hay sí. gente viajando con cajas, gente triste, gente que dice, esta persona no se va de vacaciones, nadie aquí se va de vacaciones, ¿verdad? <laughs> todos estamos yendo a, a Mordor. Hacia, hacia el lugar más horrible del mundo, todos estamos yendo hacia allá, ok, bueno, es horrible. Y entonces llegas ahí, el, el personal tampoco es súper este, amable, no, que te no trate es. cabrón. Y luego te subes a un camión a estar mil horas oliendo a torta de huevo con choris. No, ¿cuánto odio tienes, la verdad? Y luego el baño siempre apesta, no importa que lo acaben de limpiar, no importa que, te, que sea a las 7 de la mañana, el baño siempre apesta a meros. Odio la experiencia. Y luego llegas allá a una terminal igual de deprimente que la que vienes. Tienes muchísimo odio en tu corazón. Es que me odio viajar en ¿eh? no, autobús. A mí sí me gusta. Ah, mira, yo di, yo di por lo menos 50 razones por las cuales odio. Dime, mira, dime a mí me gusta dices? primero porque yo soy muy, muy tengo este superpoder de dormir en donde yo quiera, en donde mm. sea. Entonces yo ya sé que en un viaje entre más largo sea, más horas me voy a desconectar de la realidad. Entonces es como de, hoy oh, me mandaron WhatsApp, me dijeron, me llamaron, me vale verga, yo voy viajando en autobús y voy dormida, se acabó. Fin. Entonces, yo soy fan de. Eh, el de gama media para arriba, ¿no? Porque en el de abajo sí. También me he dormido. O sea, en la vez que viajé 22 horas, eh, pues iba en un huejo lotero y pues ahí ni modo, ¿no? Pero me fui dormida porque yo ya sabía que era un viaje largo, todo bien. Pero en eh, nosotros pues ahí voy me llevo mi Nintendo Switch de repente despierto y juego tantito luego me vuelvo a dormir luego veo tantito meme luego me vuelvo a dormir y luego ay me, me compro ya voy yo con mi kit para viajar entonces <laughs> digo ah pues me compro este unas papitas un refresquito un lonchibón -y, y ahí voy y que mm, qué rico nada que apeste porque también hay que pensar en los demás pasajeros así que no compro fritos chorizo cuando, <laughs> cuando viajo este entonces me echo mi botanita veo una película yo la paso cabrón o sea para mí es un me Estoy desconectando de la realidad. No tengo que trabajar ni nada. Lo odio. Y de repente digo, ¡ay, estoy en otro estado! ¡Qué padre! <risa> <risa> sí, sí son, tenemos este, experiencias muy sí. muy opiniones diferentes <laughs> al respecto. Y bueno, ahora eh, el peor lugar para, para sentarte en un camión de. Si no, si es de si es de un piso. Ajá. Porque luego ya hay unos más pro que son de dos pisos ahí uh -huh. en hay pedo. Pero junto al baño. Uh -huh. Porque siempre apestan. Claro que también en el dos pisos si te sientas abajo ahí es junto al baño. Ahora, a ver, yo te decía, ahorita me acabo de acordar que tuvimos esta esta eh, discusión en Ajá. la planeación de este programa que yo te decía que el, cuando tú vas viendo un camión en la carretera va adelante vas atrás de un adeo uh -huh. y de repente empieza a salir agua. Uh -huh. Por atrás del camión, son los meados de la gente que va en el, en el autobús. Pero tú dices que es gente que fue al baño, le jaló, le jaló y se está saliendo. Y sale el agua. el agua, sale el agua y va dejando el camión. O sea, a todos hemos visto eso. Yo argumento que todos los camiones y aviones tienen un compartimiento donde se guardan los residuos del cuerpo. Personas, ¿ustedes creen? Yo creo que eso es lo que sucede. Entonces ya llegas a la terminal o cuando sea necesario, entonces ya sacas eso en un drenaje y listo. Ya está limpio tu baño. A ver, si tú, vas en, ¿tú tienes un como avión. Como en un Sunny Rent. En los Sunny Ajá. Rent no es, no es un baño portátil, no es como que no, se Sunny quede Ren, ahí sí. en un hoyo. El Sunny Rent sí. Pero, güey, tú vas en un avión. Tú sabes que lo que saques en ese avión, uh -huh. o sea, que, que puh, ¿sabes? se va a deshacer así. Puh. ¿Tú crees que si el avión, güey, el avión también avienta los desechos en el, en el aire y se deshace así? Puh? Y ya, güey, ¿para qué vas a tener personal y, y infraestructura para limpiar baños de un avión? Pero tú dices que la caca sale y sí, se desaparece. se deshace. ¡Claro! <laughs> Estás a millones a una velocidad cabroncísima en el aire. O sea, ¡pum! desaparece. Y los del autobús, yo, esto es esto, investigado. Na, no, personas. nada, ninguno de nosotros sabemos <laughs> cuál es la verdad. El camión va sacando los desechos líquidos y los sólidos, yo creo que sí, los tiene un sanirón sí. O tam, también a lo mejor también se van ahí en, el, en la carretera. No creo, no yo no, yo soy team tienen una pues un contenedor donde se guardan los residuos. Yo digo que los sólidos sí, los líquidos no y el avión ni en pedo, el avión El avión no tiene ningún tipo de <risa> <risa> solo vuelan, solo vuelan, porque es que hay una hay una teoría que bueno no una teoría, pero como una leyenda urbana que dice que si tú te sientas en un avión a hacer del baño y le jalas mientras estás sentado, él te hace succión. <laughs> Esa es una cosa que te meten, así no, como del miedo. ¿Cómo? No lo avientan al aire. ¿No lo avientan al aire? No, dice: eh, los desechos se desplazan a través de una tubería hasta atrás del avión y se almacenan en la parte trasera, donde se sellan y quedan hasta después del aterrizaje. ¡Pum! ¿Qué? ¡Pum, perros! ¿Eh? Ahí Google nos dijo que tienen un. Pues lugar. están imbéciles. ¡Échanlos así! ¡Cómo, <laughs> 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 ¡Oh, Chris! <laughs> ¡Güey! Eh, se deshacen. No, Por la velocidad y la altura se deshacen. Ahí, mira, ahí está. ¿Mira también los camiones. Un depósito primario donde va toda la pipí y el depósito secundario donde va toda la popó. Depósito primario donde va pipí y el depósito secundario y donde el, va popó. Y el primario no sale a la carretera, o sea, no. Entonces, ¿por qué sale agua de todos los camiones? Pues porque tiene una fuga de alguna otra cosa, porque Ay. a veces también de una camioneta sale un no, agua. Agua, no, no, pero, o sea, pero siempre salen. O sea, me refiero, yo he visto muchos, 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 muchos camiones donde van escurriendo de una esquina agua. Sí, pero yo creo que es una fuga de eso o de otra cosa. Pero es una fuga, no es no como que. ¡Es una que... fuga! <laughs> o sea, Google ya se equivocó. <laughs> Sabemos que Google es pendejo. <laughs> Esto, es como... Esto es como mi hermano. Una vez mi hermano, así de que estábamos viendo el rival más débil, y mi hermano, no, esa no es la respuesta correcta. Y yo, güey, así ya se planeó el programa. De... No, no, se equivocaron. Ese no fue el, no sé cuál presidente. Y yo, no mames, este güey. Ok, entonces. Dice, eh, mm. antes daban los chivo cada parada siente que me va... Ah, sí, lo que pasa en el camión es que, a ver, ajá. tú dejas tu maleta uh -huh. abajo. Ajá. O sea, en el, en, hay un señorcito que te recibe la maleta y la mete abajo. Si el camión hace paradas, o sea, si es como, vamos a Querétaro y se va a parar en Tepozotlán, siempre siento que me van a robar. O sea, siempre, siempre digo, híjole, es que se está subiendo gente. Es que y por ya eso seguramente... la pasas muy mal, porque no te relajas en el viaje. No, me van a robar mi maleta. Es tan fácil. <laughs> ¿Mi maleta, güey? Mi maleta que ¿Qué está abajo. ¡Maleta! Güey, la gente roba maletas, sí sabes, ¿no? sabes que la gente roba maletas? Si yo fuera un ratero, no robaría maletas. O sea, sí, ya sé que sí las roben, pues. Pero me parece más, más probable que, me, que se suban a saltar el camión a que me roben mi maleta. También siento también ese miedo, ¿sí? Que se van a subir a saltar el camión. Yo me la paso un cabrón, porque a mí no me preocupa. O sea, yo sé que no. No me van a robar mi maleta, yo sé que no ¿Cómo, hacer... ¿Cómo sabes eso? Es muy fácil robarte la maleta. No, porque estoy en una terminal este autorizada. Si todavía viajara en estos caminos, pero se van que tomas parando, Merced, cuando se van parando. O sea, cuando se paran en diferentes estados para llegar. O sea, pero escalas, se, pero se paran en donde es una terminal oficial. sí, y luego la gente se baja, sube maletas, baja maletas, ahí siento que va a haber un pedo. No, porque hay un señorcito que tiene los papeles de cuál es tu maleta. Ese señor, no confío en el señor. <risa> <risa> Okay. ok, y lo que sí digo es, ¿cómo es posible que el camión ADO de aquí de Querétaro, hacia Querétaro, hacia Toluca, tiene pantalla donde uh -huh. puedes escoger películas que ver, uh -huh. música que ver, juegos de entretenimiento que puedes jugar ahí? Uh -huh. Y los aviones, algunos... Pero sobre décadas y décadas no tenía nada, güey. No tenía ni una pantallita así. Sí, ¿Cómo es posible que las, los asientos del ADO sí si tengan y. Sí, y pantallas Iron chingonas, México, ¿no? ¿eh? Sí, sí, sí. De es que como... puedes seleccionar cualquier película, y juegos y todo. Eso sí es de envidiarse. Los aviones, sí, ¿qué onda? Sí. sí, la verdad sí. Te puedes ver verdad. ahí tu pantallitatito. ¿no? Sí. y también este la otra experiencia que no me gusta es que viajas con otras personas pero siento que en el avión hay como algo que el sonido lo aísla menos el de llanto de los niños hasta ahí llego <laughs> pero hay algo que lo aísla y en cambio en el camión tú oyes los ronquidos de quien ha dormido el pero también de cuando viajas de noche en el avión hay veces gente que te ronca nada más que o sea el, que el, hay algo que, que es lo que, que el, el avión es mucho más largo. Entonces a lo mejor si la, que, la persona que ronca está muy adelante, pues ya no la escuchas. Ajá. Pero si está tres filas adelante, sí la escuchas. Pero el camión sigues o sea, al que vas adelante. <laughs> sí, bueno, sí, eso sí. Ahí sí. La, el ronquido. Güey, ¿qué pedo cuando se ponen a ver videos con el sonido sin audífonos? <laughs> ¿Ah, sí, ¿Qué pedo? de repente ahí estás viendo TikToks las cinco maneras más sí. fáciles de dominar a la gente y tú tu... señor quita su puto TikTok <laughs> y este oye qué onda ya llevamos ya, una hora ya vamos pues a nos vamos este no va a haber un segundo programa de esto porque ¿Qué? solo nos faltaron nos faltaron las... aviones trenes lancha cruceros bueno, vemos. Claro vamos obvio. viendo, vamos viendo, y ahora sí ya llegamos al, este, a la sección favorita, la avenida principal de Mangotitlán, Chis. que es el chisme, chisme de, de gente, gente que, que no, no conozco. conozco, muy bien, dice aquí, Mangui, amigos, vengo a contarles un chisme largo sobre una amiga mitómana allá por el año del 2011-2012, ok, como introducción a este chisme, soy introvertida y siempre me ha costado hacer amigos. Muchas veces me juntaba sola, como Ana Julia y uh -huh. Hasta que un alma caritativa decidía juntarse conmigo y yo de bueno. <laughs> bueno. Sí, mi misma historia. O terminaba con los que tampoco conocían a nadie. Okay. La universidad no fue la excepción, pero dio la casualidad que estaba en mi grupo una persona que estuvo conmigo en la prepa, a la que llamaremos Acacia. Acacia. Uh -huh. en la prepa por cierto nunca nos hablamos ja, 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 pero la única cara conocida okay. Acá y yo decidimos juntarnos ya que yo ya que no conocíamos a nadie más y se nos unió otra compañera muy alegre y platicadora a la que llamaremos juanita okay. que tampoco conocía a nadie uh -huh. y rápidamente nos hicimos amigas las tres juanita nos contaba muchas anécdotas muy parlanchina ella okay. Algunas que recuerdo cuando fui a ah, algunas que recuerdo cuando fui a Jerusalén unos árabes me querían cambiar por camellos o oh, cuando fui a Italia me pasó esto y aquello o oh, mi casa la están remodelando y por mientras vivimos en este deba pequeñito y acá sí yo creyendo todo lo que nos contaba okay. también una vez Juanita nos enseñó el perfil de Facebook de un chavo que según era su pretendiente y estaba y estaban saliendo iban al cine y café que lo conoció en la prepa y así y no y nos dijo, agréguenlo como amigo. Guau, wow, guau, wow, lo sabía, ¿eh? Uh -huh. Bueno. Y pues, lo agregué, y pues lo agregué, más nunca le escribí ni nada, solo quedó ahí. Okay. Tiempo después, según él, se le declaró y ya eran novios. Okay. Pasó el tiempo y empezamos a descubrir pequeñas mentiras. Como que no hacía lo que le tocaba en los trabajos de equipo y decía que lo había dejado en su casa, pero que ahorita lo traía y llegaba con algo todo mal hecho y muchas cosas así. Okay. No podíamos enfrentarla. Y decirle que sabíamos que nos mentía porque no teníamos forma de demostrarlo. Hasta que un día todas reprobamos una clase de química y tuvimos que hacer un examen extraordinario. Okay. El día que iban a dar el resultado, Acacia y yo llegamos primero y fuimos a checar nuestra calificación. Yo aprobé afortunadamente y Acacia no. Mm. Estuvimos esperando a Juanita y nada que llegaba. Entonces le dijimos al maestro si podía decirnos si había aprobado y no, tampoco había aprobado. Tampoco había aprobado el examen, tenía que repetir el curso. Salimos tristes y desconsoladas, y en eso llegó Juanita a preguntar por su calificación. Entró sola y después salió, nos vio y se dirigió hacia nosotros. Le preguntamos lo que ya, lo que pues ya, ya sabíamos. sabíamos. ¿Pasaste el examen? Y nos dijo: Sí, 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 aprobé. <laughs> quedamos asombradas, pues el profesor nos acababa de decir hacía 10 minutos lo contrario, Ajá. pero nos quedamos calladas. <laughs> y nos quedamos así todas las vacaciones es de que verano. está bien loco porque, cuando, o sea, tú sientes pena de decirle: pinche mentirosa, güey. <laughs> Claro. ¿Tú sientes pena cuando la, per la persona tendría que sentir pena de estarte mintiendo a la jeta? Claro, claro. Pero la persona no sabe que tú sabes la verdad. Ajá, pero, o sea, ¿pero ¿por qué, por qué nos da pena, güey? Ah, bueno, Decirle, sí. Decirle, no mames, pinche mentirosas, acabamos de ir, güey, y nos dijo que no. <laughs> sí. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces quedamos, eh, nos quedamos quedadas y nos quedamos así todas las vacaciones de verano. Y acá y yo hablábamos sobre de qué manera enfrentaría sin que, de enfrentarla sin que se sintiera mal. Porque no es que le estuviéramos juzgando porque reprobó, solo no entendíamos por qué se inventaba todas esas cosas. Regresando de vacaciones, iniciaba nuevo semestre y teníamos que elegir las materias. Había dos turnos, nos daban horario para elegir según el promedio del semestre anterior. Como Acacia había reprobado la clase de química, le tocó elegir horario muy tarde. Entonces ya estábamos saturado, entonces ya estaba saturado todos los grupos matutinos y tuvo que elegir en el turno vespertino. Okay. Ya no podíamos estar juntas. Juanita, por su parte, hasta suerte tiene la canija, jajaja, porque a pesar de también haber reprobado, alcanzó a elegir las materias del turno matutino. Pero como había reprobado química uno, no podía cursar química dos. Okay. Como buenas amigas decidimos hablar con ella para decirle que no tenía por qué aparentar nada con nosotras. A nosotros no nos importaba si había reprobado, si tenía novio o no, si tenía una casa pequeña, si había ido a China o a la luna o a donde sea. No íbamos a dejar de ser sus amigas, simplemente era incómodo que todo lo que salía de su boca, ya lo podíamos, ya lo poníamos en duda, uh -huh. y pues hipócritas tampoco somos. Es que está muy cabrón como una mentira pone en duda todas las verdades. Claro. <laughs> Sí, 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 al rato sí. que Pedro y el lobo, al ¿Sí? rato dice algo de verdad y pues nadie le cree. Ese día entendimos que lo que ella tenía era una enfermedad, porque lo negó todo y ¡Eh! no la sacamos de ahí. No mames, que lo negó, güey, ya estaba más fácil aceptarlo ya, que negarlo. Ajá, ya, ya le te enfrentaron, algo de, bueno, me cacharon, sí es cierto. Es como cuando te dicen, este, me estás pintando el cuerno, ¿verdad?, no, ya ya, 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 ya di sí. O sea, ya es sí. más fácil hacer eso que que seguirá creciendo ajá, la wey. mentira, claro. Te la ponen muy fácil ahí, güey. Y entonces ellas se las pusieron ahí de, güey, no hay pedo. No, no, de qué estás hablando. No, no, claro y, que no, no, seguramente. O sea, yo de hecho sí fui a la luna. <risa> <risa> ese día entendimos que lo que tener era una enfermedad, porque lo negó todo y no la sacamos de ahí. Y como ella eh, muy católica, hasta nos dijo, mentir es pecado. ¿Cómo creen que voy a estar mintiendo? Lo que pasa es que me tienen envidia. Y se enojó y se fue. Claro. Creímos que ahí había acabado todo, pero no. Nos acusó con su mamá. O sea, en plena universidad. Su mamá fue a sacarnos de clase para ¿Qué? gritonearnos afuera del salón que le, había, que le hacíamos bullying a su hija ah. y que la encontró desmayada en plena calle. ¿Ustedes creen? ¡No mames! Yo, la persona más antisocial e introvertida haciendo bullying, por favor. Y Juanita, como niña chiquita, escondida atrás de su mamá. Ay, no, la peor vergüenza de mi vida. Fuimos a parar con el coordinador de la carrera. No mames. Porque su mamá fue a quejarse allá también. El coordinador muy amable habló con nosotros y nos creyó afortunadamente y nos dijo que la dejáramos en paz, que ya no le habláramos ni para el bien ni para el mal y así evitar más problemas. Y así lo hicimos. Al día siguiente, Juanita eh, ya se había encargado de contarle a todo el mundo su versión y para colmo le creyeron. Pero no por mucho tiempo. <laughs> La bolita de personas con la que ahora se juntaba ella también comenzó a sospechar de sus mentiras. Y más cuando la maestra de Química 2 mencionó enfrente de todos que ella no estaba en la lista de la clase. ¡Güey, se inscribió! ¡No mames! Ni siquiera... O sea, iba a la clase. No ¿Sí? se inscribió, iba. Para, para seguir su mentira de que Echa. se había pasado el 1. La maestra de Química 2 mencionó enfrente de todos que ella no estaba en la lista de clase y se armó el mito el mitote otra vez. No, mames. Nos mandaron llamar de nuevo a esta bolita de cuatro personas, a Acacia y a mí. Nosotros ya, tenía, ya no teníamos nada que ver con esto. Total, terminamos hasta dirección porque su mamá aseguraba que la privábamos de su libertad en un salón para obligarla a enseñarnos sus calificaciones y tenía pruebas en una memoria USB, un video o algo así, decía ella. Gracias a Diosito, todo se resolvió a nuestro favor y al parecer ella tuvo que ir a terapia, pero ya nadie en la escuela le hablaba. No mames. Tiempo después recibí un mensaje por Messenger del novio. De Juanita Y yo pensé inmediatamente Es ella en un no perfil falso Ahora, ¿qué chingados quiere? Le seguí el juego Y conversamos por varios días Hasta que un día Nos quedamos de ver No mames No mames, mames. Lo güey Lo llevaba lejísimos, güey Lejísimos, wey, lejísimos. lejísimos. Eh, Ese día Yo llegué temprano a la cita Y estuve vigilando desde lejos Para ver si en verdad era ella Pero no Resulta que sí era real el chico ¿Qué? ¿Qué? Le pregunté <laughs> ¿Qué? ¿Qué? Bueno le pregunté por ella y no, nunca fueron novios, ni salieron ni al cine, ni a tomar un café, nada de nada. Lo único cierto era que se conocían de la prepa. Ahora él y yo llevamos siete años de novios. ¡No mames! Y uno de casados. ¿Qué? <laughs> Así que se podría decir que gracias a ella conocí a mi verdadero amor. Gracias ¡No por mames! ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! <laughs> wow. <Qué bonitos. risa> Güey, ah, gracias, Juanita, Le chapulineó al, al novio imaginario. Al novio imaginario. <laughs> También. Sí, agréguenlo, es súper chido él o sea, ¿Qué, ¿Qué pedo? Yo juré que era ella, güey Sí, o sea, si yo me estoy inventando que ese güey Que sí existe, es mi novio Yo no les digo que lo agreguen no, Porque claro tal que, que, que le no. preguntan, no, ¿cómo vas con, la, con esta vieja? Sí, sí claro, no Guau Bien, amé Bien. la historia. Amé la historia de que le chapulineó al, al, al el imaginario. imaginario. <laughs> Oigan, muchas gracias por vernos. Este, y así. Y recuerden, comprar merch sí. en este abajo aparece el teléfono, por mensaje de WhatsApp, y sí. se los enviamos hasta donde estén. Sí, bye, comenten, compartan. Les amamos.